Hay muchos rumores sobre este nivel. Hay muchos que suben videos sobre supuestos casos que han ocurrido al entrar aquí. Pero en su gran mayoría solo son refritos de internet. Sin contar que echan a volar su imaginación y terminan por desinformar al público. Son pocos los comentarios reales sobre este nivel. Y también es verdad que pocos se atreven a navegar o siquiera visitar estos oscuros e inhumanos sitios en la red. Estoy hablando de los niveles 6 y 7. Conforme vayan pasando los números de este top, iré aumentando el contenido. Después de escuchar qué se encuentra en cada enlace, sé que perderás la fe en la humanidad. Número 5. Informático muriendo. Nivel 6. Debo confesar que el título raya lo ridículo, pero la curiosidad fue más fuerte. Bien, este sitio trata de informáticos que poseen conocimientos muy grandes. No quiero mal llamarlos hackers, pero están a su nivel. ¿Pero por qué están en este top? El sitio promete intercambiar cualquier tipo de información de cualquier empresa o persona a cambio de órganos humanos. Algunas veces, extremidades como brazos o piernas, u otra parte del cuerpo, según la página. Para mí esto suena como un lavado de mercado negro en donde los empresarios o gente con muchos recursos económicos que quieren valerse de información hacen el trabajo sucio en un mercado de venta de órganos. Vaya, hay que estar muy enfermo mentalmente para cambiar información por órganos humanos. Número 4. Get an order directory. Nivel 6. ¿Alguna vez pensaste que todo lo que el mundo rechazó y denigró, aquello que jamás pasará en televisión, eso de lo que nadie quiere hablar, aquello que en la iglesia lo llamarían satanismo puro, o que en la sociedad es visto como un acto espeluznante de psicópatas y el peor contenido basura jamás creado, estuvieran en un solo lugar? Te presento Directory, una página que reúne los sitios más macabros y asquerosos que puedan existir. Si sabes navegar bien por esta web, encontrarás aquello con lo que ya no podrás dormir. No es broma. Si no estás acostumbrado, crees que no serás capaz de aguantar el contenido tan grotesco que verás aquí, mejor no entres. Hay una cantidad enorme de videos prohibidos en diferentes países. Desgraciadamente, gracias al conjunto de usuarios que hacen esta red posible, desde videos violentos, gore extremo, suicidios, violaciones, etc. No podrás creer que tanto imágenes como videos hayan sido capturados en un solo sitio web. Número 3. Dinero es placer. Nivel 7. Para entrar a este sitio es necesario pagar. En el sitio va alguien caminando o algunas veces en un carro por la ciudad, realizando una transmisión de video en vivo. El fin de todo esto es que los espectadores elijan a una víctima. Esta víctima obviamente es elegida al azar. Y una vez que se ha elegido a esta víctima, en el sitio prometen secuestrar, torturar y abusar en todos los sentidos a quienes hayan elegido. Tan solo si el contratante tiene la cantidad suficiente para realizar el pago de estos actos. Otro de los atractivos de esta página ocurre cuando el cliente ya no desea continuar. Entonces la víctima es puesta en subasta y quien la gane tiene el derecho a pedir que realicen todo lo que deseen con la víctima. Y entra en un tipo juego parecido a la película de Oster. El principal atractivo
como ya sabrán, son las torturas sexuales. Número 2. VXW. ¿Quién no recuerda las películas de Saw o de Hostel? Me da gusto saber que ya sabes por dónde va la cosa. Estas películas ya no parecen ciencia ficción después de que te encuentras con el sitio VXW. Este sitio en el nivel 7 te dejará pensando si algunas de las películas que existen en la actualidad son solo ciencia ficción, o recapacitarás y te darás cuenta que estas contienen mensajes más allá de una simple escena. Tal es el caso de este sitio, que para entrar es necesario pagar. Pero para los más pobres como yo, que no me sobran 30 bitcoins, es decir, $1,200. Quiero aclarar que este pago es solo de registro. El precio aumenta según el contenido que quieras ver. Pero la página ofrece algunos videos gratis. Quiero hacer un enorme énfasis para decir que son los videos más impresionantes que se hayan filmado. Ya te imaginarás el contenido brutal en exceso brutal de los videos que son de paga. Te presento VXW, el sitio con los videos más extremos del mundo. ¿Pero por qué ese nombre? Bien, este es un sitio que a cambio de bitcoins te da el acceso a realizar peticiones conforme tu mentalidad enferma tenga alcance. Verá, alguna de las peticiones más famosas del sitio es ver peleas de hombre contra osos, tigres y orangutanes hasta la muerte. Solo como dato, antes de cada pelea someten al animal a 3 días sin alimento. Además del uso de drogas para que su brutalidad aumente, otro de los fuertes dentro de este sitio es la lucha de humano a humano con diversos tipos de armas y utensilios domésticos, de igual manera hasta la muerte. Las luchas entre padres e hijos no se hacen esperar, ya que son top 3 dentro de las peticiones de este sitio. ¿Pero por qué mencioné a Sam y a Oster? Pues oh, sorpresa, ambas películas cobran vida dentro de esta página. Así es, sin más ni menos, lo mismo, pero en la vida real. Y todo es transmitido vía online. Se presume que todas las víctimas de estos malditos juegos son secuestradas. Número 1. Lanzamiento de objetos, nivel 7. ¿Recuerdan aquella famosa historia de Lolitas que le dio la vuelta al mundo? Y si te digo que es real, y si te digo que en el nivel 7 se encuentra esta página, pues existe y está aquí. Les presento a Lanzamiento de Objetos, número 1. Para los que olvidaron la historia, les recuerdo un poco de qué se trata. A grandes rasgos, la página ofrece adquirir un ser humano del sexo que se desee a cambio de una cifra considerable. Este ser humano llamado objeto, según la página, es nada más y nada menos que un juguete de trato simultáneo para complacer todos los deseos de su dueño. Creo que está de más decir que todos estos deseos son de carácter físico. Solo por agregar algo más de información, si es que desconocen el tema, estos, entre comillas, objetos, no tienen brazos, pies, ni extremidades algunas, ya que les fueron sustituidos por grilletes para ser colgados en la pared o sobre cualquier superficie que elija su dueño. Tampoco tienen dientes, ya que fueron removidos para evitar que mordieran a sus dueños en cualquier acto sexual. No poseen voluntad. Antes de ponernos a la venta, han sido fuertemente traumatizados para no ser capaces de percibir entre el bien y el mal, de la misma manera entre el placer y el dolor. Adiós
a la fe en la humanidad. Espero que les haya gustado este video. Recuerden compartir con sus amigos y suscribirse. Espero que sigan apoyando este canal de contenido variado. Quiero agregar que los enlaces son reales, pero para entrar a su página oficial es necesario pagar. Aclaro que el pago no es para mí, se realiza directamente en la página o el sitio web de los enlaces solicitados. Además de realizar una configuración de nivel avanzada en su equipo para establecer la conexión con cada sitio web. Eso ya dependerá de ustedes. Yo he cumplido con realizar este video. Así que por favor no vengan con comentarios de niños rata. Si quieren acceder a este sitio, tengan la responsabilidad de su parte, ya que yo no me hago responsable del uso de este mismo ni nada ligado a lo que resulte por parte de terceros. Saludos.